Oh. Me dejaba sin hilo. Tomá, Fer. Quedó soldada, David. Dale, dale. Dame que te sigo filmando, dale. Quedó soldada. No se hizo esperar nada el hijo de tenía un pálpito. Vamos. No se hizo esperar nada. No le aflojes, dale, dale máquina. Máquina a morir, eh. Qué lindo. Reel, dale más reel que otra cosa ahora. Caña no. Ahí está, ahí está. Haceme caso porque necesitamos tensión. Ay, Dios mío. Filmalo. Qué rápido que vino la cita. No, tu novia. Le dije que tenía un pálpito. Sí, igual no cantes victoria porque no, no importa. Te pueden soltar 10 veces. No importa. Que se suelte de este momento no lo quita nadie. Y ya picó. Ya picó el bacotazo. Ya picó. Estamos en la casita. Estuvimos como media hora para fondear bien. Dejar los globos donde hacía falta y alejarnos con la embarcación porque el lugar es bastante peligroso. Allá ven las olas que se forman. Qué hermosura. Pero con estos rieles de gran capacidad nos podemos alejar y bueno, disfrutar de esta pesca máxima de la Argentina. Es el peso pesado del mar. Gracias, amigo. Este es hermoso. Qué grande, Fer. La primera vez que viene Fer, que lo invito, venite. Querés pescar un tiburón y bueno, hasta ahora la suerte nos viene ayudando, hasta ahora, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos tener. Vamos a ver y devolver. Al lado de la embarcación, marcarlo. Eso, bien, devanando, bárbaro. Uy, mirá. Y se te dobla esta caña, mirá que es de 100 libras, ¿eh? Mirá. Sí. Vamos, Fer. ¿Qué pasa? Las roldanas con rulemán están trabajando. Hay que ponerle agua. Vamos, Miguelito. ¿Y Fer? Nada, momento único. Gracias, David, por este gran momento. Le pasaste la caña a Miguel. Miguel, de vuelta a vos. Increíble, es un trabajo en equipo. Y ahora volvió Miguel al mando. ¿Se clavó? Vamos. Metele reel. Bajá y dale caña. Despacio. Aparte te robó más. Sí, recién te sacó bastante. Vamos. Baje caña y recoge. Dale que hay unas piedras acá adelante que no quiero que ande por ahí. Vamos. Fer, agarrá la caña, Fer. De ahí del mismo gomón. Sentate al costado y dale. Ahí. Eso. No, que no se te vaya la caña. No, despreocúpate. Vamos. Mira cómo quedó. No. Está. No, sí, está plantado. Está plantado, sí. Está haciendo fuerza con la correntada, se pone de costado. Sí. Es un monstruo. Ay, qué hermoso. No. No te puedo imaginar. Hay que despegarlo. Cuando te canses, agarro yo la caña. Espera. Bueno, ahí. Agua. Vamos. Me sacó un montón de metros. Es increíble lo que tiran los bacones. Vamos, Fer. Mira esto. Mira cómo estoy clavado. Sí. Está como enganchado. Es como si hubiera enganchado. Es lindo, ¿no? Es grande. Es grosso. Aparenta. ¿Viste cómo se plantó? Sí. Wow. Nah, sí. Ya lo sacó dos o tres veces. Una vez que lo habíamos arrimado. Tallo de 110. Terrible, ¿eh? Una lucha terrible. Impresionante. Ahí está, no aflojes. Vamos, que lo vamos a ver.
pie, Miguel. Cuando te canses, en el acto pasale la caña a Fer, ¿eh? Ahí está llamando. Porque ahora no podemos tener riesgo de nada. Va. Ahí está llamando. Ahí está. Ahí está, se trabó. Sí, no, no. Sí. Vení. Se clavó. Mirá. Uy, lo que pesa esto. Se clavó. Uy, lo que pesa esto. Se clavó. Y lo podemos ver todavía. Uy, lo que pesa esto, se Dios clavó. Mío. Mira lo que es esto. Miren ese bacota. Mira lo que es eso. Agarra la caña. Bárbaro. Ya está, ya lo vimos, Fer. No, impresionante, impresionante. Ya está. Ya está, se puede escapar tranquilo. Se puede escapar tranquilo. Los anzuelos no tienen rebarba, así que si se escapa, listo. Ya lo dominamos hasta acá al lado, ¿qué más queremos? Disfrutar de su pelea. Y bueno, si podemos marcarlo para el estudio científico, mejor. Ya subiendo la bestia. Después de una larga lucha, guarda que no te enrede. No, no, no. Estoy con sacalo eso. Para afuera. Fer. Estoy con eso. Ahí está. Estoy con miren eso. Esto, miren esto. Estoy con eso. ¡Un monstruo! Mirá, ¡un monstruo! Esto. Largalo, Fer, largalo, largalo, largalo. Que se vaya, que se vaya. Aquí vemos el marcador que le vamos a poner: el Masen 0723. Estamos ante un ejemplar de tiburón bacota de 3 metros de largo, uno de los más grandes que existen en esta zona. Y bueno, ahora, como les decía, vamos a introducir el MAC-N 0723. Hoy es 26 de enero del 2020, así esta marca ya queda registrada para el Instituto de Biología Marina, en el cual contribuimos con la marca de estos animales para su seguimiento y tratar de cuidarlos y de ver las rutas que toman para justamente protegerlos. Bueno, vamos a hacer la maniobra de devolución. Guarda, vamos a marcarlo. Ponemos la marca en el punzón, aleta dorsal. Golpecito. Ya quedó, como ven. Ahí están saludando desde otro bote. Y ahora lo vamos a devolver. Qué hermosura. Boga grip en la boca del animal. Es un monstruo. Un monstruo gigante. Fíjense lo que es esta bestia. Ahí quedó perfecto. Ahora se va a ir Fer, ¿eh? Dale. ¡Vamos! No, no, no. Ya está libre el bacota. Esperá, mira, mira. Llévate esto para adentro. Dame la cámara, Fer. Toma. Qué hermosura. Ahora se va. Abrimos el boga grip y se va la bestia gigante. Qué hermosura. Chau, hermosa. Chau, bonita. Bueno, 13 y 11 del mediodía y ya estamos volviendo, Fer. No, la verdad que una experiencia increíble. Fuimos a la Restinga, donde estaban los bacotas. Escuchame, pusimos... ¿cuánto tardamos en ir a la Restinga? ¿A qué hora entramos? Y entramos, no recuerdo bien el horario, pero... 9 y media, 10 y media. 10 y media. 5 estábamos en la Restinga.
Y a la una ya estamos. Y a la una ya estamos de vuelta, exhausto de que nos palició el Bacota. Bueno, ya llegamos. En 3 horas máximo ya hicimos las becas. Fuimos, volvimos y ahora nos vamos a comer una raba. Muy bueno, muy bueno. Al Club Montonáutico. Muy bueno.